Muy buenas, yo soy Laura. Y yo soy Kay. Y esto es Mangas y otras viñetas. Hoy les vamos a estar hablando de un tema muy serio referido a la recién detención de Tatsuya Matsuki, el que era el guionista de Act H, un manga que se estaba publicando en la Weekly Shonen Jump, referido a un presunto delito de acoso a menores. Bueno, aunque lo de presunto es más un aspecto formal, puesto que el autor ya ha reconocido los hechos y ha sido grabado por cámaras de seguridad cometiendo los actos. En este vídeo les vamos a estar dando detalles sobre este horrible caso, por lo tanto vamos a estar hablando de pedofilia, acoso sexual, pero también les vamos a comentar sobre casos similares, como son el de Mitsutoshi Shimabukuro, autor de Toriko, y el de Nobuhiro Watsuki, autor de Rurouni Kenshin. Además, reflexionaremos sobre cómo contribuyen estos casos a la estigmatización del otaku y del manga anime, algo que ya ha pasado anteriormente. Vamos primero a centrarnos en la noticia de última hora y en la figura del propio Tatsuya Matsuki. Nació en 1991, tenía vocación de director y productor de cine y era fan de Spielberg y de Robert Zemeckis. No obstante, pronto se dio cuenta de las dificultades que entraña entrar en ese mundillo. Y una vez navegando por Twitter encontró el concurso Story King de la revista Shonen Jump. En el concurso Story King, los autores presentan un nemu, es decir, el storyboard de un manga. Aquí, Matsuki vio la oportunidad de ejercer de director bajo las páginas de un manga, organizando los planos o escribiendo los guiones. En 2017 se presentó al concurso y lo ganó. Tras esto, el que sería el editor de Act H le presentó a Shiro Uzazaki, a la cual había descubierto por Twitter, donde publicaba fanart de la serie Samon-kun wa Samoner. Juntos publicarían un one-shot en la Weekly Shonen Jump y un año más tarde, en 2018, empezaría la serialización de Act H. Este manga lleva desde sus inicios siendo uno de los pilares fundamentales de la Weekly Shonen Jump, cosechando un gran número de fans. La trama de Act H trata sobre Kei Yonami, una chica que quiere ser actriz y que comienza a hacer audiciones para cualquier papel que se le presente. Todo ello debido a una precaria situación económica. Su suerte cambiará cuando Sumiji Kuroyama, renombrado director, se fije en ella y decida ayudarla a convertirse en una gran actriz. Pese al inconvencional argumento de Act H, la serie ha sido un éxito rotundo. Lleva ya 12 tomos publicados. Estuvo nominada a los premios Kodansha. Tiene una adaptación teatral que viene en 2022 y se empezaban a escuchar rumores sobre una adaptación animada. Pero todo esto se ha visto truncado este 8 de agosto con la detención de Matsuki por el presunto acoso a menores. Al parecer, el 18 de junio, el coautor de Act H abordó y tocó de forma inapropiada a una niña de entre 12 y 15 años cuando ésta paseaba por el barrio de Nakano, en Tokio, a las 8 de la tarde. Tras la huida del mangaka en bicicleta, la víctima lo denunció en la policía y cuando ésta revisó las cámaras de seguridad, pudieron comprobar que había ocurrido otro hecho similar con el mismo sospechoso un poco después. Finalmente se identificó a Matsuki como el sospechoso y él ya ha reconocido los hechos. Tras esto, Shueisha ha retirado el volumen 13 de la lista de próximos lanzamientos y ha dicho que esperará a tener más información para tomar más medidas. Esto ya de primera supone un duro golpe para los fans de la serie y las editoriales en otros países que la están publicando, por ejemplo Ibrea en España o Viz en Estados Unidos. Sin duda, una de las afectadas está siendo Shiro Sasaki, la ilustradora de Act H, la cual está recibiendo muchísimo apoyo dentro de la comunidad para que ella continúe con el manga, siendo tanto ilustradora como guionista, ya que a sus 22 años ha demostrado tener muchísimo talento y un futuro bastante prometedor. No obstante, creemos que la continuación
continuación de la serie, aunque existen precedentes, es difícil ahora mismo, tal como están las cosas y las presiones que está recibiendo Shueisha. Además, parte de la frescura que tenía ActAge se debe a que Matsuki había vivido las audiciones y el mundo del cine de primera mano y podía aportar sus conocimientos y vivencias propias. No obstante, nos encantaría ver a Shiro Sasaki intentando. En entrevistas, Matsuki había hablado de que tenía bien claro cómo iba a terminar el manga, ya sabía cómo iba a ser la última página, por lo tanto no es de extrañar que la ilustradora supiera cómo iba a continuar. En cualquier caso, ella no debería de pagar, obviamente, por algo que ha hecho el guionista, y esperamos que no se quede sin trabajo por esto. Como hemos dicho al principio, esto ha pasado más veces, y en concreto dentro del mundo de la Shonen Jump. Hay dos mangakas más que han tenido problemas con la justicia por delitos del mismo tipo. Estos mangakas son Mitsutoshi Shimabukuro y Nobuhiro Watsuki. En el caso de Mitsutoshi Shimabukuro, aunque actualmente se le conoce sobre todo por Toriko, él entró en la Shonen Jump con una serie en 1997 llamada Sekimatsu Leader Dentakeshi, un gag manga que le lanzó a la fama y que estuvo vigente hasta 2002, cuando finalizó abruptamente tras el volumen 24 al ser arrestado el autor por un delito de prostitución infantil. Este delito se produjo en diversas ocasiones, una de ellas llegó a pagar 80.000 yenes a una menor de 16 años para que tuviese sexo con él. Además, contactaba con ellas a través de internet con una identidad falsa. El autor admitió los hechos y fue condenado a 2 años de cárcel, sin embargo la sentencia se suspendió y se conmutó por 2 años de supervisión como una especie de condicional. Tras la condicional, en 2004 volvió al trabajo para Shueisha, en este caso con su serie de Ring, pero sería en 2008 que volvería a la Weekly Shonen Jump, en este caso con Toriko, que duraría 8 años, es decir, hasta 2016. Tras 2016, el autor sigue activo, pero solo ha publicado algunos one-shots. Más sonado fue el caso de Nobuhiro Watsuki, el autor de Rurouni Kenshin, ya que en 2017 la policía halló en su casa y en la oficina pornografía infantil, y el propio autor ha reconocido sus inclinaciones. La imputación de los cargos supuso la entrada en hiatus de la continuación de Rurouni Kenshin, Rurouni Kenshin de Hokkaido Arc, la cual estaba haciendo con su esposa. Tras el parón, en 2018, la serie continuó y la editorial proclamó que el autor actualmente estaba llevando una vida reflexiva en la cual estaba muy arrepentido de sus actos y que el manga continuó porque era su deber para con los fans. Estas polémicas incluso han salpicado a Eiichiro Oda, el autor de One Piece, en cuanto es muy amigo de Shimabukuro e incluso hizo un crossover con él entre Toriko y One Piece. Por su parte, Nobuhiro Watsuki es también amigo y mentor de Eiichiro Oda, y este último le ayudó a su reincorporación en el mundo del manga tras la detención de 2017. En España, Panini ha publicado las obras de Rurouni Kenshin y Planeta ha publicado Armamento Alquimista, otra obra del autor. Con todo esto se abre un periodo de incertidumbre y de problemáticas para la comunidad, ya que todos estos casos contribuyen a la estigmatización del otaku. Como ejemplo, basta recordar el infame caso de Tsutomu Miyazaki, un asesino en serie al cual las autoridades hicieron eco de que veía anime y manga de gore y pornográfico. Eso conllevó que se le comenzase a conocer como el asesino otaku. No es de extrañar que estos casos y la forma en la que se tratan revivan el pánico social y la patologización y el estigma de todas las personas que tengan que ver con la industria del manga y del anime. De hecho, no ha faltado gente que se atreviera a apoyar al autor, al igual que se hizo y se sigue haciendo con Shimabukuro y Watsuki, abriendo la incertidumbre de si podría, al igual Matsuki, volver a la misma normalidad, perpetuando la idea de que se pueden hacer ese tipo de acciones y seguir siendo una figura pública querida y apoyada por el público. El normalizar y no criticar la presencia de romantización de las violaciones, de la pedofilia dentro del manga y del anime se puede volver un problema, porque como ya comentaba el escritor queer Masaki Matsumoto, el respetar la cultura japonesa de forma en la que no se critique ni el machismo, ni la transfobia, ni la homofobia dentro del manga y del anime puede parecer que respeta a los japoneses, pero solo está respetando a una parte privilegiada de ellos e invisibilizando a otra tanta. Esperamos no tener que hacer más vídeos semejantes contando este tipo de casos, pero siempre que se den los vamos a contar y le vamos a dar visibilidad, porque nos parece lo más adecuado para conseguir sanar la industria y que esto no continúe pasando.
Dicho esto, si os ha parecido el vídeo interesante, si os ha gustado, si estáis contrariados, dejadnos comentarios diciendo lo que pensáis. Y bueno, dadle like, dadle suscribirse. Y esto ha sido un poco el vídeo por hoy. Así que hasta la próxima. Bueno. Hasta luego.